El Jurado Electoral Especial de Puno, presidido por el doctor Juan Francisco Ticón Aura, proclamó los resultados de la votación de las elecciones municipales complementarias 2019 en la circunscripción bajo su competencia, Alto Inambari, en la provincia de Sandia. De acuerdo con el acta de proclamación, en Alto Inambari resultó elegido alcalde el ciudadano Armando Tumbillo Mamani del Movimiento de Integración por el Desarrollo Regional, 4 regidores electos pertenecientes a la misma organización política y un regidor del partido Frente Amplio para el Desarrollo del Pueblo. Fueron 3.254 ciudadanos de los 4.225 votantes hábiles que ejercieron su derecho de sufragio el 7 de julio en este distrito. El acta de proclamación puede ser materia de impugnación ante el Jurado Nacional de Elecciones hasta 3 días siguientes de su publicación. Transcurrido este plazo y de no mediar apelación alguna, se procederá a la entrega de credenciales a las nuevas autoridades elegidas para el desarrollo de gobierno municipal 2019 al 2022. En caso de producirse alguna impugnación, esta será resuelta en última y definitiva instancia por el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Electoral Especial de Puno entregará este jueves las credenciales al candidato y sus regidores elegidos en las elecciones municipales complementarias 2019 en el distrito de Alto Inambari.